Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, noto como fuerte el mundo, yo, como enérgico. Empecé a hacer ejercicio. Vigoroso. Ah. A montar mi bicicleta, a hacer mi lagartijita, a leer, porque yo me nutro física y mentalmente. Ejercicio para fortalecer mi organismo, mi físico, y la lectura para fortalecer el cerebro. Tú sabes, como yo estoy en la calle también, especialmente en la zona colonial, Malecón, camino por ahí, corro. Hay que estar preparado también, porque yo recuerdo que Cantinflas una vez lo atracaron caminando y le dice el atracador, ¿el dinero o la vida? Y él le dijo, líder, coge la vida porque el dinero es para la vejez. ¿Qué pasa en el mundo? Que también los vagos tienen esa genialidad. Le dice un vago a otro, líder, ¿qué tú prefieres, respirar o descansar? ¿Cómo tú me preguntas esa cuestión, líder? Descansar. Porque ¿para qué quiero yo respirar si no es para descansar? ¿Tú entiendes? Es decir, que como quiere el vago será genialista. Mira, el presidente de la República encabezó el lanzamiento del proceso de licitación para la aplicación de las bandas 5G. Vamos a ver una historia que preparó el profesor Escalante. El presidente Luis Abinader informó que con el lanzamiento de la red 5G, el gobierno aspira a que República Dominicana sea el segundo país de la región en condiciones de asignar hasta 10 MHz continuos en bandas medias. Con la implementación de la red 5G, se desarrollarán nuevas herramientas, las cuales permitirán convertir a la República Dominicana en un estado más eficiente y competitivo. Con el 5G, ahí vamos a montar lo que hemos hablado de burocracia cero, gobierno eficiente. Asimismo, indicó que el Estado invertirá 30 millones de dólares para que las familias de escasos recursos puedan tener acceso a las señales televisivas con calidad digital. A través de esta medida, a la que hoy damos inicio, incrementaremos el alcance de las redes a todas las comunidades del país, eliminando de una vez y por todas la brecha digital y dándole a zonas remotas con rezago en la penetración de la banda ancha, las posibilidades que brindan las nuevas herramientas digitales. Los oferentes tienen hasta mayo para presentar sus ofertas y deberán pagar $10,000 por el derecho a participar en la licitación, de la que estarán exentos los gobiernos internacionales. Las bandas a licitar serían 90 MHz en la banda de 700 y 160 MHz en la banda de 3,500. Serían lotes de 10 MHz en cada uno de ellos. En el caso de la banda de 700 MHz, los lotes estarían aplicándose 5 MHz de bajada y 5 MHz de subida. El Consejo Directivo emitirá la resolución de adjudicación de las frecuencias del espectro en julio, mientras que en septiembre se realizará la constitución de garantías y firmas de contrato adenda. En la preparación del proceso, Indotel se apoyó en los proyectos de consultoría de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Rosalba. Eddie, ¿tú sabes por qué el presidente está interesado en la aplicación de la red 5G? El mundo se va a manejar por ahí ya. Es una plataforma que va a transformar todo el sistema de comunicación del mundo y hay que estar al tanto. Esa no es la principal razón. No es. Es porque él quiere que los funcionarios actúen 5G. ¿Cómo así? Ah, 5G. Mira, está bien eso. Óyeme, genial. No, pero no cabe duda de que ese es un adelanto importante a nivel de tecnología y nosotros tenemos que caminar hacia allá porque el mundo va hacia allá. ¿Y cuáles compañías manejan eso? No solamente, claro, Covetel. Bueno, es la principal plataforma de comunicación del país. Pero darle la oportunidad para que las otras cualquier participen. Otra empresa pueda participar y además para que puedan venir otras empresas, hasta extranjeras, que puedan venir
a competir. Incluso las chinas. Incluso las chinas, de mi parte. Las chinas no son fáciles. Yo no soy el presidente de la República, pero no sé si el que está. Seguro que no le permiten a China. ¿Qué barbaridad? Si participa China, se lleva. Pero el tema es que de cualquier parte que vengan a competir, porque definitivamente la competencia, además de que cada vez que una empresa entra, es inversión, es tecnología. Empleos. Son empleos, pero además, mientras más competencia hay, más se beneficia el consumidor, definitivamente. Así es, así es. En otra información, Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, Mercados de Abastecimiento Dominicanos Mercadón, el Instituto Postal Dominicano Impostón y el Parque Cibernético de Santo Domingo acordaron impulsar una plataforma que provee facilidades logísticas para el fomento de las exportaciones de República Dominicana. El convenio tiene como objetivo principal colocar a nivel internacional los productos que conforman la oferta exportable de la República Dominicana, con especial énfasis en el apoyo a las MIPYMES, a fin de lograr su cometido. Las entidades se comprometieron a impulsar acciones para el fomento de la producción, logística y almacenaje, así como la utilización de las tecnologías de forma productiva. Este tipo de acuerdos facilitan ese proceso de exportación, pero también el tema del almacenaje, del tema de la logística, a veces son procesos complejos para un pequeño exportador y es parte de lo que queremos realmente apoyar con iniciativas como esta. Queremos fortalecer la dinámica y la producción del sector agrícola, queremos facilitar las exportaciones, pero sobre todo queremos ir moviendo la aguja hacia esto que la pandemia ha presionado un poco más, que es movernos hacia mejores esquemas de comercio electrónico. Ribeira destacó que este acuerdo implica la movilización de recursos y voluntades para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas a la industria 4.0 con el apoyo complementario de plataformas que articulen herramientas como ProDominicana Connect, Data Market y ProDominicana Capacita. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, realizó un recorrido por el mercado fronterizo, donde conversó con las autoridades municipales de Dajabón sobre los retos y desafíos de esta plaza en temas de seguridad, higiene y de ingresos. Los participantes destacaron el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través del Viceministerio de Cooperación Internacional, que realizó la gestión de cooperación internacional, amplió y remozó el mercado fronterizo de intercambio comercial entre dominicanos y haitianos. El recorrido por el mercado fronterizo formó parte de una agenda de actividades que agotó Seara Hatton en Dajabón, donde firmó un documento de alianza con los gobernadores de las 7 provincias de la zona fronteriza y realizó una visita al Parque Industrial Codevi, ubicado en la comunidad haitiana de Juana Méndez. La Superintendente de Seguro de República Dominicana pidió a las empresas aseguradoras someterse a las normativas establecidas en la ley vigente que regula ese sector, en tanto se pueda modificar acorde con estos tiempos. Edwin de la Cruz nos cuenta más. Josefa Castillo llamó a las empresas aseguradoras a someterse a los parámetros que establece la ley para el mejor funcionamiento de ese sector y sobre todo para beneficio de los asegurados. El que está bien no tiene que hacer pataletas. El que está bien no anda buscando padrinos. Pero el que está mal tiene realmente que ponerse al día porque es una petición y un mandato de nuestro señor presidente de la República, Luis Abinader, que nosotros hagamos una gestión humanizada y humanizante, una gestión que proteja al consumidor de los seguros. Sostuvo que la ley que rige la Superintendencia de Seguros está obsoleta, ya que data de más de 20 años, trae indicar que en lo adelante contempla su modificación para adecuarla a los nuevos tiempos. Y para esto nosotros hemos solicitado a las compañías de seguro, a todo el sector, para que den su opinión sobre los aspectos a modificar
tomando en consideración no un beneficio particular de cada compañía, sino más bien tomando en consideración la sanidad del sector. Castillo hizo además un llamado a los demás funcionarios para que hagan una revisión de las instituciones, ya que según ella el 50% de los dirigentes PRMistas no están posicionados en el tren gubernamental, situación que ha creado incertidumbre en el partido. Y amén de que hay que mantener lo que es la parte técnica en las instituciones y respetar a los empleados de carrera, también se tiene que tomar medidas con los que no son de carrera para poder colocar a los PRMistas y también a aquellos que fueron aliados. La funcionaria tocó el tema al encabezar una ofrenda floral ante el altar de la patria como tributo a los héroes de la independencia. Gracias a Edwin de la Cruz. Eddie, el presidente, el expresidente Leonel Fernández, aspira a que el próximo año se pueda retomar la educación presencial y exhorta... ¿El próximo año? El próximo año. El próximo año escolar. Y exhorta a que tanto el Estado Dominicano como los estudiantes, como los propios profesores y padres de los estudiantes aprovechen esta experiencia para el futuro. Vamos a ver. Mire, eso irá avanzando en la medida en que la vacuna vaya efectivamente mitigando la propagación del virus. No solamente aquí, hoy veo que en Nueva York hay algunas escuelas a nivel de secundaria que empiezan ya a abrir de manera semipresencial. Puerto Rico también. Ya han vacunado 42 millones de personas. Sí. Ya se ve que la curva está bajando. Entonces, en esa medida se puede ir en una desescalada y con las escuelas se está empezando en forma experimental. Ya se había hecho antes, incluso en Europa. Si no funciona, retroceder. Leonel Fernández indicó que estará pendiente la tarea de medir los frutos de esta etapa de virtualidad educativa. Él abordó este y otros temas durante el acto de juramentación de dirigentes que renunciaron al Partido de la Liberación Dominicana y pasaron a la Fuerza del Pueblo. Precisamente hablando de Leonel Fernández, él ha enseñado mucho sobre este tema. Él dice que no hay posibilidad de dominar ningún tema si no se tiene una amplia formación de lo que son los conceptos. Por eso pasamos al diccionario económico. Ciudad-Estado. Un Estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-estado más famosas son las de la antigua Grecia, como Esparta, Atenas y Tebas. Aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.